Estamos muy contentos con su presencia. Hoy el doctor Francisco nos va a acompañar con su presentación, los retos de la universidad ante su transformación digital. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Primero voy a compartir mi pantalla para que no se me olvide. Creo que ya la debéis de estar viendo todo el mundo. Bueno, pues en primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, al Politécnico Gran Colombiano de Colombia, la invitación para participar en este segundo Congreso Internacional de Investigación e Innovación Educativa. Siempre es un placer el poder compartir con cualquier colega, con cualquier institución, pero especialmente tenemos un vínculo que es la Universidad de Salamanca de España con toda Latinoamérica y también en especial con Colombia, país hermano en el que bueno, siempre es un placer visitarlo, aunque sea virtualmente por las circunstancias que todos conocen. Bien, el tema que vamos a abordar tiene que ver con la transformación digital en el contexto universitario, ¿no? Realmente se han abierto un montón de retos, un montón de interrogantes. Quizás estos retos e interrogantes no son nuevos, ya llevan tiempo encima de la mesa de cualquier equipo rectoral, de cualquier equipo de dirección de una universidad, pero ¿qué han tenido? Pues, en estos 2 últimos años todo se ha acelerado, se ha puesto mucho más énfasis en la tecnología, en lo que supone estos elementos tecnológicos para continuar la actividad de cualquier pues, dominio, de dominio, empresa, sector, ¿no? Porque es la, como pues, de otra manera, la universidad, la educación no se ve ajena a todo esto. Antes de continuar, bueno, mejor dicho, antes de empezar con lo que puede ser esta conferencia, que luego dé pie a un debate y a unas preguntas, que siempre es lo más enriquecedor, comentar que, bueno, por supuesto, la presentación está disponible en acceso abierto. Si me la solicitan desde los organizadores del Congreso, por supuesto que la compartiré con ellos, pero si no, ya directamente en mi perfil de ResearchGate se puede conseguir, se puede acceder a ella. Bien, hablaba, la transformación digital, ¿no? Quizás se ha convertido en una palabra clave en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos de actividad, ya desde antes de la pandemia, ¿no? Era raro no ver en cualquier periódico, sobre todo relacionado con el sector de la economía, cómo las grandes compañías hablaban de una inversión millonaria en transformación digital de su sector. Hablamos, por ejemplo, de la banca, hablamos de las grandes cadenas de supermercados, donde se ponía énfasis en la palabra transformación digital, ¿no? No se sabía muy bien lo que era. Quizá no sonaba tecnología, pero ahí estaba, ¿no? De alguna forma, un elemento nuevo, una llamada de atención sobre la necesidad de una inversión en tecnología para muchos. Llega la pandemia, nos enfrentamos a un confinamiento prácticamente global, universal, donde durante ciertos periodos de tiempo la única manera de poder hacer seguir haciendo nuestra vida normal, nuestra actividad, es a través de la tecnología, lo cual también provoca, bueno, pues por un lado, que quien tiene acceso a esa tecnología puede continuar activo, puede no perder el ritmo, pero quien no tenía acceso a esa tecnología o quien no estaba de alguna manera ofreciendo esa tecnología a sus empleados, a su comunidad, pues se quedaba relegado, ¿no? De nuevo, se ampliaba la brecha, esa brecha tecnológica, entre quien tenía el acceso a la tecnología y quien no lo tenía acceso. De hecho, si cogemos pues, algunas noticias de este mismo año, simplemente por poner un poquito el foco y ver que realmente esto es algo totalmente transversal, pues buscando un poco sobre noticias, bueno, pues, por ejemplo, el gobierno de España hablaba en mayo de este año que se invertiría más de la mitad de los fondos europeos que van a venir para lo que es la reconstrucción del país a inteligencia artificial y competencias digitales. O, por ejemplo, se planteaba en todo el fragor de la pandemia cómo
ante unas elecciones, pues podía haber asistentes virtuales con un aspecto de humanoide en el cual se tuviera pues una forma de interaccionar sin tener que poner a personas delante de otras personas con el riesgo de contagio que eso tenía. Por poner simplemente dos ejemplos. Pero la pregunta que nos tiene que preocupar a todos, o realmente nos debería llamar la atención a todos, es realmente, ¿qué es la transformación digital? ¿Conocemos qué es la transformación digital o nos suena de nuevo todo a inversión tecnológica? Con lo cual estaríamos, de alguna manera, en lugar de evolucionando, yendo hacia atrás, yendo hacia el pasado. O quizás que todavía no hemos pasado suficientes niveles de madurez para realmente enfrentarnos a lo que supone una verdadera transformación digital. Veremos si a lo largo de la conferencia vamos aclarando los conceptos. Entonces, lo que llamamos una transformación digital, realmente lo que implica son cambios que tienen que ser muy, muy profundos y tienen que estar coordinados. ¿En dónde tienen que darse esos cambios? Pues obviamente en la cultura, la fuerza del trabajo y la tecnología que permitan desarrollar, plantear nuevos modelos de negocio en función de ese dominio de aplicación en el que nos enfrentemos. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos en el sector educativo, concretamente en el sector de educación superior. Entonces, esos nuevos modelos tienen que estar orientados precisamente hacia la educación, hacia lo que es la enseñanza y aprendizaje, pero también a garantizar que se produzca este proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, a ese elemento operativo que me permite que esto se desarrolle. ¿Para qué? Pues para transformar, y aquí está la palabra, transformar tanto las operaciones como la forma de dirigir de forma estratégica, de manera estratégica, y por lo tanto proponer un valor de una institución, ¿no? Porque si no, estaríamos de alguna manera yendo en contra de ese avance, de ese avance de las tecnologías, que todos sabemos que es brutal y ya lo tenemos que tener totalmente asumido. Hace unos años, hace aproximadamente 25 años, Nicolás Negroponte nos hablaba de un libro que era Ser Digital, ¿no? Y nos planteaba cómo la transformación de los átomos, es decir, del mundo físico a los bits, era algo totalmente imparable. Entonces era el momento, era incipiente de hacer esa digitalización, ese cambio de átomo a un formato codificado, un formato digital. Empezaron a salir las primeras cámaras fotográficas, que hacíamos fotos no con un carrete que no teníamos que llevar a revelar. Empezábamos a tener música, contenidos en un formato digital, a consumirlos desde dispositivos como ordenadores, como tabletas, como móviles. Pero todavía estábamos en ese momento incipiente de cambio. Sin embargo, ahora han pasado 25, 26 años desde ese libro, desde esa reflexión de Nicolás Negroponte, y ya tenemos un mundo que es totalmente digital. Es decir, ya no hay vueltas. O sea, el mundo está totalmente digitalizado. Y normalmente quien no está dentro de este mundo digital se encuentra aislado. Estamos en una brecha, ¿no? Entonces es algo importante que todavía conviene poner de manifiesto, porque estamos creando más diferencias entre quien tiene acceso y quien no tiene acceso. Entonces, realmente, ¿cuál es la clave en esa transformación digital? ¿Qué es lo que es verdaderamente importante a la hora de plantear una estrategia de transformación digital? Bueno, pues la respuesta rápida que a todos les viene a la cabeza es la tecnología. Vamos a meter tecnología a nuestras universidades, a nuestros procesos, tecnología física, tecnología software, para hacer esa transformación. Entonces, el foco está en la tecnología. Pues realmente, si lo pensamos así, estaríamos muy equivocados. Nos estaríamos yendo precisamente a ese punto de hace 25 años donde la demanda era incorporar una tecnología que no existía. Pero ahora existe. El mundo ya es digital. Entonces, no podemos pretender hacer una transformación simplemente poniendo el foco en la tecnología. La tecnología es una herramienta súper importante. Por supuesto, no podemos hacer una transformación digital sin la tecnología. Pero no es el punto clave. Especialmente en un sector como el educativo, especialmente en la universidad. Entonces, realmente lo que importa en la transformación digital son las personas. Y esto parece un oxímoron, parece una contradicción absoluta. Hablamos de transformación digital para decir que lo importante son las personas. ¿Nos estaremos equivocando?
o no, o realmente lo que estamos demandando es esa transformación de lo que nos rodea para sentirnos bien, porque normalmente lo que sentimos cuando estamos invirtiendo en tecnología sin más es que la tecnología nos invade y en lugar de ayudarnos nos complica la vida. Cuando nos complica la vida, lo rechazo. Entonces aparece un momento de rechazo frente a ese cambio, frente a lo que es necesario. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar con esa transformación. Realmente dar ese salto hacia dejar de pensar en tecnología por tecnología y pensar en las personas. De hecho, voy a parafrasear a uno de los grandes sabios en este tema, Antonio Rodríguez de las Heras, que planteaba ya hace algunos años, hace relativamente poco, pero parece que ha pasado mucho tiempo, nos planteaba esto, ¿no? Estamos respondiendo a un reto, una transformación digital, que no es solo de equipamiento y destrezas, también es de cambios de mentalidad, ¿no? Desgraciadamente, el doctor Rodríguez de las Heras nos dejó en las primeras oleadas de la pandemia, fue uno de los primeros fallecidos por la COVID-19, ¿no? Pero antes de todo esto ya ponía el foco donde estaba la clave de esa transformación digital desde un punto de vista humanista, ¿no? Que realmente no es un tecnólogo. Y es fundamental esto, que lo tengamos y lo asumamos, porque si no lo entendemos, no estaremos preparando una buena transformación digital o no tendremos la madurez suficiente para afrontar esa transformación digital. Además, ha sucedido algo que nos ha cambiado totalmente. Para acelerar la situación, para plantear nuevos escenarios, para plantear nuevas realidades, nuevos hábitos, nuevas oportunidades frente a todo lo mal que lo hemos pasado, lo estamos pasando, pues realmente surge esto, ¿no? A lo mejor debemos aprender alguna cosa de todo esto. Y es esta pandemia de la COVID-19, nos ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues viendo o yéndonos un poquito hacia atrás, justamente pues, casi hace 2 años, a principio de 2020, cuando surge y nos damos cuenta de que estamos ante una pandemia mundial y que tenemos que atajarla por el desconocimiento que tenemos de cómo funciona, cómo se comporta esta enfermedad, este virus, creamos un confinamiento, estamos en función de los países más o menos tiempo en nuestras casas sin poder salir, pues realmente supone un gran reto para lo que es la estrategia de la transformación digital de cualquier institución, en este caso las universidades. Entonces, si nos vamos 2 años justo atrás, a finales de 2019, y hubiéramos hecho la pregunta a los rectores, ¿cómo lleva usted la transformación digital de su universidad? Pues todos nos hubieran dicho que todo iba muy bien, que estaban dando muchos pasos, que tal. Pero surge esto y enfrenta esa suposición a una realidad, que es realmente probar si la madurez de esos procesos de transformación, si esa integración de la tecnología estaba bien asentada dentro de las instituciones o realmente era un espejismo. Quizás si lo hacemos con autocrítica, la respuesta pues no nos gustaría, ¿no? Porque sí que la tecnología nos ha permitido, en muchos casos, salir adelante y no lo vamos a negar. Donde había tecnología, de atrancas, barrancas, a golpes, a empujones, lo hemos sobrepasado. Pero esto no significa que haya sido sencillo, que todo fuera una balsa, que todo estuviera perfecto, que todo fuera más o menos fácil, ¿no? Entonces, realmente, si hacemos esa autocrítica, nos podemos encontrar con que el estado de madurez de esa transformación digital, que antes de la pandemia podíamos pensar que estábamos muy bien, realmente no estábamos tan bien, ¿no? ¿Y qué nos invita? No, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Lo que invita es hacer una reflexión, o deberíamos reflexionar. Es decir, sacar buenas conclusiones, lecciones aprendidas de cualquier cosa, ya sea positiva o negativa. Entonces, es el momento de hacer un planteamiento y ver, precisamente de ahí viene el título de esta conferencia, qué retos nos encontramos las instituciones de educación superior, las universidades, a la hora de hacer una transformación digital. Y realmente el problema es que ese estado de madurez no fue tan bueno, porque
no había habido una transformación digital realmente. En las universidades lo que había era digitalización. Entonces, diferenciar el concepto de digitalización de transformación digital es fundamental, es clave, porque es elevar ese nivel de madurez al que yo me estoy haciendo referencia. Porque en la universidad, desde hace mucho tiempo, desde las épocas donde hablábamos de Negroponte, principios de los años 90, mediados de los años 90 del siglo pasado, se digita la información, ¿no? Traducción de digitization del inglés, ¿no? Entonces, eso es algo que de alguna manera se fue planteando, cómo poco a poco los expedientes, la información, los datos del papel del átomo pasaba a un formato digital. Esto nos lleva al siguiente, que en español se confunde, ¿no? La digitalización de los procesos, porque sería la traducción de digitalization del inglés, ¿no? Que en inglés hay como dos palabras que traducen por la misma en español. Porque ya empezamos a digitalizar procesos, ¿no? Empezamos a establecer workflows, empezamos a introducir una manera de trabajar con esos datos que tenemos ya digitados en nuestros sistemas informáticos. Y aquí es donde realmente supone una gran inversión para tener esa infraestructura, tanto física como lógica, y totalmente necesaria. Es un momento en el que no podemos renunciar, se tiene que haber pasado este proceso. Pero no nos podemos llevar a la confusión de que con esto lo hemos acabado, porque sencillamente lo que estábamos haciendo es igual que cuando pasábamos, digitamos un expediente físico, un expediente electrónico, lo pasamos a un formato digital. Cuando digitalizamos un proceso, normalmente lo que hacemos es replicarlo de la misma manera que estaba haciendo, sin tecnología, con tecnología, pero no lo estamos optimizando, no estamos cambiando. Por lo tanto, realmente un cambio, una transformación, solamente va a dar lugar si hacemos una estrategia para ello, si introducimos una estrategia que realmente nos permita sacar, cambiar ese proceso digitalizado para convertirlo de forma nativa a un contexto propio de la tecnología y propio del área digital. Entonces, bueno, si esto lo tenemos en claro, hablaríamos de una serie de claves para afrontar esa transformación digital en la universidad, ¿no? Esas, según el doctor Fraun Llorens, serían 7 las claves para llevar a cabo este proceso de transformación digital. Las 3 primeras van muy en cadena: liderazgo, estrategia y gobierno. O sea, alguien tiene que liderar. Esto no se lo podemos, no es una transformación digital, no viene con un proceso de abajo arriba, es decir, no es algo que, como puede suceder en la innovación, en algunos aspectos de la innovación, surge de el estamento, digamos, profesorado, del estamento de estudiantes, y se va elevando hacia lo que es un gobierno. No, tiene que haber un liderazgo, es decir, una estrategia de arriba abajo, en el que se establezca y se coja como bandera esa transformación digital. Entonces, para cogerlo como bandera, llegamos al segundo paso, que es la estrategia. Es decir, tenemos que plantear una estrategia. ¿Por qué? Porque las instituciones son complicadas, pero una universidad es una institución que es muy, muy, muy complicada. Entonces, abordar una transformación integral de la noche al día de una universidad que está funcionando, que está en funcionamiento desde hace muchos años, para que os pongáis en contexto, mi Universidad de Salamanca, la más antigua de España, una de las más antiguas del mundo, hablamos de 800 años de antigüedad. Entonces, hacer una transformación de toda una institución de 800 años es muy complicado. Por lo tanto, tengo que establecer una estrategia y, como veremos en el punto 4, hay que priorizar, por lo tanto. Y eso implica en la forma de gobierno y en cambiar la forma de gobernanza de las universidades, ¿no? Entonces, también algo muy, muy importante. Cuando esto lo conseguimos, es decir, cuando tenemos liderazgo, una estrategia, un gobierno que prioriza, lo que vamos dando pasos es hacia ese nivel de madurez al que me refería antes. Vamos dándonos cuenta de dónde estamos y lo que nos queda por hacer.
porque no se trata de colgarse medallas y decir ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Se trata de abordar un problema que es dinámico, que evoluciona. Y como no lo pudo atacar de forma completa, seguramente según estoy priorizando y estoy haciendo actuaciones, la propia demanda de la evolución tecnológica me va a llevar a cambios. Entonces, eso significa que ser consciente de que sigo en un camino que es continuo, en el que tengo que explorar y tomar decisiones. E incluso habrá veces que esa exploración y toma de decisiones me llevará a decir, ojo, vamos a probar antes de hacerlo, vamos a hacer pequeños pilotos en ciertas partes de la universidad para ver si eso lo podemos extender. Porque habrá momentos en los que haya que tener muy en cuenta cómo va a responder nuestro público objetivo. Entonces, todo esto se va enlazando, estas claves no son aisladas unas de otras, sino que de alguna manera precisamente están dentro de ese punto 2, que es la estrategia y el gobierno. Esto nos lleva, de alguna manera, a cómo gestionamos las tecnologías. En las tecnologías, dentro de una universidad, tienen que gobernarse, porque si no se gobiernan, se convierte en un caos. Y además, tecnología suele estar casi siempre asociado a inversión, a una inversión de mucho dinero, en elementos que además se caracterizan por una obsolescencia. Entonces, esto se convierte en algo que tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de ello. ¿Cómo sostenemos esta inversión, esta inclusión de recursos en nuestras universidades? Donde incluso ha ido cambiando los propios modelos de sostenibilidad, y lo que antes era comprar para tener un equipamiento, unas licencias hasta que eso quedara obsoleto, ahora nos encontramos con propuestas que es prácticamente pues lo mismo, por hacer una analogía, que el gasto corriente en luz, en electricidad, en agua, porque vamos consumiendo servicios, unos servicios que muchas veces no están en nuestras universidades, sino que se adquieren a terceros y que pago por su uso. Entonces, de alguna manera eso se va transformando. Y lo que antes se estaba organizando en un presupuesto de una universidad como algo propio de la inversión, ahora se convierte en un gasto corriente. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y solo lo podemos hacer si integramos esas tecnologías dentro de lo que es un ecosistema muy complejo, dentro de una ecología de aprendizaje, donde esa tecnología, ese ecosistema tecnológico se compone tanto de los elementos tecnológicos como humanos, porque el humano va a estar en relación con la tecnología y los humanos entre sí van a estar relacionados a través de tecnología. En una universidad presencial, además, esos humanos se van a relacionar entre sí, con lo cual tiene un ecosistema social. Entonces, esta interacción entre humanos, esta interacción de humanos con tecnología, esta interoperabilidad de tecnología con tecnología, porque empieza a ser más inteligente y va a tener unas capacidades de que los propios sistemas interoperen sin una supervisión necesaria de un humano, es lo que nos lleva a un sistema extremadamente complejo en el que nosotros tenemos que hacer esa transformación para ser conscientes de lo que significa esto. Es decir, cuando tenemos un sistema, por ejemplo, que ayuda a personalizar el aprendizaje, cuando tenemos un sistema o componentes de un sistema que son capaces de apoyar la toma de decisiones sobre un balance económico. Entonces, esa incorporación de esa inteligencia artificial a nuestro ecosistema de aprendizaje también nos plantea un reto de transformación a lo que es una educación 4.0 que podría estar en el plano equivalente de lo que sería esa revolución industrial 4.0 que nos encontramos en la sociedad. Pero también tenemos que ser conscientes precisamente de que estamos hablando de tecnología de personas para personas. Y por lo tanto, como personas, tenemos unos comportamientos con la propia tecnología, que se reflejan a través de un gráfico que se suele llamar un ciclo de hype, un ciclo de aceptación de esa tecnología, que normalmente, salvo casos muy concretos, específicos, casos raros, que de hecho reciben el nombre de cisne negro, tienen un comportamiento que es más o menos patronizado, está más o menos patronizado en esta curva, donde se produce un lanzamiento. Ese lanzamiento
de una tecnología, si no tiene lo que se llama un aborto temprano, es decir, causan algún efecto, suele estar recogido por personas que lo llevan hacia lo que se llama un pico de las expectativas, de las sobreexpectativas o de las expectativas infladas, ¿no? Que nos plantea que esto es la tecnología disruptiva, que es algo que sin lo que no entendemos cómo podemos haber vivido antes sin esa tecnología, etc. Pero eso es un momento muy corto, un momento de gloria, de máximo, que una vez que hemos llegado a ese punto máximo, lo que sucede es que bajamos muy rápidamente a la realidad. Es que empezamos a encontrarle problemas. Empezamos a ver que no es todo tan bueno como se nos prometía, aquello no funciona en todos los casos, nos da problemas de interoperabilidad, de compatibilidad, no lo puedo integrar en mis sistemas actuales. Entonces, puede suceder que caiga en lo que se llama esa garganta de la desilusión, que a veces es tan profunda que se convierte en un abismo y hace que la tecnología desaparezca. Normalmente, cuando llegamos a ese punto de mínimo sobre la aceptación, sobre la expectativa, la visibilidad de esa tecnología, si esa tecnología acaba siendo interesante, empezamos lo que es un proceso de madurez, es decir, no nos interesa ni ese punto álgido por el que todo parece que nos va a cambiar la vida, ni estamos en ese momento de que esa tecnología pues prácticamente no nos aporta nada. Entonces va creciendo, se va aceptando, se va integrando en lo que llamamos es la ladera de alguna manera de la consolidación, ¿no? Entonces, en esa rampa de la consolidación, lo que vamos entrando es en una madurez de la tecnología hasta llegar realmente a su máximo, no inflado, sino su máximo real, que nos lleva a lo que se llama una meseta de la productividad, que es decir, que esa tecnología se ha aceptado de forma universal. Pues bien, esto que nos puede suceder desde cualquier tecnología que utilicemos, tipo facility, tipo pues como el teléfono móvil, como un campus virtual, pues cuando lo llevamos a nuestra transformación dentro de la universidad y entonces la población es nuestra comunidad universitaria, tiene el mismo comportamiento que si estuviéramos fuera, ¿no? Siguen estas curvas y lo tenemos que entender. Y lo tenemos que entender además relacionado con los propios roles y tipos de usuarios que tenemos en toda comunidad, que se reparten más o menos de esta manera, una distribución normal. Si no tenemos una distribución normal de usuarios, podemos correr el riesgo de estar muy enfocados hacia un extremo o al otro, y nunca suele ser positivo. Es decir, todo lo que nos ladeemos hacia el usuario más proclive a la tecnología nos puede ayudar, pero también con cuidado. Si estamos muy orientados hacia lo que vamos a llamar directamente lo que yo llamo de forma graciosa los irreductibles galos, es decir, todos los que se oponen a todo, pues realmente tendremos muy complicado hacer una transformación digital. Entonces, ¿qué tipos de usuarios tenemos? Bueno, pues tenemos los innovadores, que son los que enseguida están por una tecnología y enganchan a los que se llaman los primeros adoptadores, que son los que nos llevan a una tecnología hacia esos picos de sobreexpectación, pero que son usuarios que además suelen tener la tendencia a la innovación, al cambio, y en cuanto a algo lo conocen, pues de alguna manera acaban cansándose y buscando otra cosa nueva, ¿no? Entonces son usuarios que por exceso de interés acaban siendo también peligrosos. Después tenemos la población más interesante en la mayoría temprana, es decir, aquellos que ya son capaces de adoptar una tecnología, pero cuando tienen al menos las garantías de que eso tiene unos visos de funcionar y de ser interesante, ¿no? Entonces no se enfrentan a la tecnología, la adoptan enseguida, pero con unas garantías. Ese es el tipo de usuario que más nos interesa, ¿no? Porque es el que nos va precisamente a hacer la transformación de ese decaimiento cuando el proclive a la tecnología la abandona por otra y la cogen y la adoptan. Y estos deberían contagiar a lo que se llama una mayoría tardía, que es el usuario que se pone de lado en los cambios, pero no se opone. Es decir, nunca va a liderar, nunca va a proponer un cambio, especialmente tecnológico. Pero bueno, cuando se ha implantado algo y dicen que lo tiene que utilizar, lo utiliza y no pone problemas.
y lo tendríamos el último grupo, que serían los rezagados, que son normalmente los que se oponen al cambio, ¿no? Y los que no se van a adaptar absolutamente a nada. En este sentido, yo creo que también es muy importante cómo se incorpora la filosofía del conocimiento abierto a esta idea de transformación, ¿no? Y realmente, si queremos crear una estrategia de transformación digital en la universidad con una misión clara de transmisión de conocimiento, de creación de conocimiento, pues tiene el tema de que ese conocimiento esté abierto y no esté oculto, debería ser casi obligatorio, ¿no?, en cualquier universidad. Entonces, se toma de referencia a este conocimiento abierto, que es libre para acceder, para usarlo, para comunicarlo, para compartirlo, bajo condiciones que como mucho preserven autoría y apertura, es decir, realmente no perdemos los derechos de autor, pero sí nos interesa compartirlo, ¿no? Y bajo esta idea de conocimiento abierto aparecen ejes muy interesantes relacionados con la apertura, es el concepto de licencia, el acceso abierto, la educación abierta, con los contenidos educativos abiertos, la ciencia abierta, con los datos abiertos para promover la investigación, el software libre para también facilitar lo que es el desarrollo de licencias de software sin un coste asociado a lo que es el uso de esa licencia software, a innovar de forma abierta incorporando otros agentes ajenos a la universidad a esta innovación y, ¿por qué no?, el gobierno abierto, ¿no?, como el elemento máximo de transparencia. Entonces, esto tiene que incorporarse en esa estrategia de transformación digital. ¿Cómo surge el conocimiento abierto? Pues el conocimiento abierto se desarrolla precisamente porque ha habido esa digitalización de que hablábamos antes. Hemos hecho una transformación de los átomos a los bits. Tenemos todo ese conocimiento, esos datos en un formato digital y podemos abrirlos, ¿no? Esto nos lleva, bueno, realmente a tener una serie de competencias que tenemos que manejar también para transformarnos como profesores. Entonces aparece dentro de este framework en el que, bajo la idea del contenido abierto y de las pedagogías abiertas, pues una serie de competencias donde el profesor tiene que transformar, es decir, no solamente transformamos, como decíamos, los procesos operativos, sino también aquellos que tienen que ver con la educación. Entonces, tenemos que transformarnos también internamente como profesores. Y aquí engancha mucho precisamente con la temática de este congreso, ¿no?, de investigación e innovación educativa. Entonces, sin entrar a describir este framework que se desarrolló en un proyecto europeo, hablamos de el uso de las competencias que tiene que tener el profesor para usar licencias abiertas, buscar objetos educativos abiertos, para crear, revisar, remezclar y utilizar contenidos abiertos, compartir lo que hace, diseñar experiencias educativas también en abierto, desde los famosos MOOC que todos conocemos hacia otras cosas que no tienen por qué llegar al concepto de MOOC, ¿no?, para guiar a los estudiantes precisamente a que puedan aprender en este contexto abierto con esa idea precisamente muchas veces de conectivismo, ¿no?, a enseñar usando estos recursos educativos abiertos, y también el tema de la propia evaluación, ¿no?, que tanto se puso de manifiesto precisamente en ese tema en ese momento de la pandemia. Misión educativa de la universidad, pero la universidad también tiene otras misiones, la misión de la investigación. Entonces, dentro de la investigación hablábamos de la ciencia en abierto, ¿no? Entonces, aparece también la ciencia abierta, como igual que con el concepto de conocimiento abierto, como un término paraguas que nos da muchos, bajo el cual se permiten muchas acepciones, ¿no?, como pues la ciencia ciudadana, los datos abiertos, las propias licencias vuelven a salir, ¿no? Muy recientemente, pues la conferencia de Estados miembros de la UNESCO, que se ha celebrado en este mes, pues una recomendación que sacó la UNESCO sobre ciencia abierta, más o menos, si no recuerdo mal, en el mes de abril de este mismo año, ya ha sido adoptada por unanimidad, ¿no? Y se hablaba precisamente de
la ciencia abierta como un conjunto de elementos que aparecen en esta imagen, desde infraestructuras abiertas, recursos educativos abiertos. Volvemos a recuperar un poco la idea de, o el apoyo que ha tenido siempre la UNESCO hacia esos recursos educativos abiertos, ¿no? Pero ha dado un paso más, ya no solamente en la educación, sino ya también en lo que es la propia investigación, la ciencia en abierto y cómo pueden conectarse ciencia abierta e investigación abierta, ¿no? Incluso la innovación, la ciencia ciudadana, es decir, muchísimos términos, ¿no? que se engloban y que se pueden poner de manifiesto, por ejemplo, en este monitor, en este elemento de control para entender la ciencia abierta que propone la Unión Europea, ¿no? En el que tenemos, de alguna manera, esas tendencias en las cuales alguien nos puede aportar elementos en abierto, alguien puede tomar la decisión de buscar, de adoptar y de reutilizar, por lo tanto, esos contenidos abiertos a través del acceso abierto a las publicaciones, la colaboración, abrir los datos de investigación, ¿no? Entonces, esos elementos que son propios de una transformación que se está llevando a cabo en la propia forma en que los investigadores enfrentamos la ciencia, pues tiene unos elementos que los benefician, que los propician, y otros elementos que se proponen son barreras, ¿no? Y a su vez tienen unos efectos que pueden ser positivos o negativos, porque siempre que hacemos un planteamiento nuevo, siempre existen nuevos riesgos, ¿no? Y figuras que van a intentar aprovecharse, ¿no? Entonces, vamos a tener dentro de los elementos que potencian este cambio, pues el apoyo de los financiadores, de los gobiernos que establecen que la ciencia que se esté financiando con fondos públicos tiene que estar abierta, es decir, tiene que retornar a la sociedad, ¿no? Entonces, hay regulaciones políticas que se van adecuando también en función de esos impactos que vemos que son positivos y negativos, ¿no? Positivos desde el punto de vista del avance científico, de la innovación industrial, de retos que aparecen en la sociedad. Y también negativos cuando nos encontramos que, bueno, pues, que aparecen elementos que intentan romper o corromper todo este sistema, pues a través de, por ejemplo, editoriales, revistas, predadoras, que intentan aprovechar este marco para, bueno, lucrarse y no ir por el camino de la ciencia. En cuanto a ese gobierno que decíamos también abierto, pues un gobierno abierto debería ser aquel que de alguna manera tiene como objetivo que los ciudadanos, en este caso nuestra comunidad, si hablamos de un gobierno o una gobernanza universitaria, colaboren en la creación y la mejora de los servicios públicos y en hacer más robusto y transparente esa rendición de cuentas, que sería algo totalmente natural, ¿no? Esa rendición de cuentas, esa transparencia. Por lo tanto, se sustenta en tres elementos básicos, que es ser transparente. Para ello, volvemos a un contexto digital donde deberíamos favorecer esa compartición de los datos de una rendición de cuentas, la participación en los órganos de gobierno que se propongan y colaborar, por lo tanto, para llegar a ese mismo fin. Entonces, en esa estrategia que estamos hablando, lo abierto tiene que estar, al menos, o sea, con esa idea de gobierno abierto, incorporando elementos de software libre, promoviendo una educación abierta, una ciencia abierta y una innovación abierta como pilares de la universidad del siglo XXI. Lo cual nos lleva no a hablar de un paraguas en el que aparecen cosas, sino realmente de un ecosistema de lo abierto que se integra, que influye unas dimensiones en otras. Como hablaba antes muy rápidamente, como ciencia abierta y educación abierta perfectamente se pueden sincronizar, se pueden interaccionar, se pueden interrelacionar. Este ecosistema abierto, ¿en qué se va a basar? Pues como estamos en una transformación digital, se va a sustentar en lo que es un ecosistema digital institucional. Es decir, ese conjunto de tecnologías que, como comentaba antes, forma parte nuclear de esa nueva ecología de aprendizaje que estamos montando. Y que un académico ahora mismo no puede ignorar para ser consciente de que tiene una identidad digital dentro de este ecosistema, dentro de su institución y fuera de su institución.
Entonces, ahora mismo nosotros como académicos se nos conoce por precisamente lo que más transparentemente estamos aportando a la sociedad a través de nuestros perfiles digitales dentro de lo que es este ecosistema de ciencia. Entonces, con todo esto, ¿qué retos tiene la universidad? Pues realmente tiene el reto de hacer una transformación digital. Como planteaba antes, liderada por un gobierno de la universidad, que establezca una estrategia de transformación. Pero para ello, como también comentaba antes, sería totalmente ilusorio decir que podemos hacerlo de la noche a la mañana, que lo podemos pasar de 0 a 100 en prácticamente 2 segundos. No, todo lleva unos tiempos que hay que asumir y que hay que modular desde las propias instituciones, y lo que una universidad puede ser más rápido, la universidad va a ser más lento por su contexto y por sus situaciones. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de cómo funcionamos de forma interna. Podemos compartir, podemos heredar buenas prácticas de otras instituciones, pero la realidad es de cada una de las instituciones. Entonces, a la hora de montar esta hoja de ruta, podemos plantearnos, bueno, pues realmente cuáles serían los problemas relacionados con el gobierno de las tecnologías más importantes para conducir o para comenzar una transformación digital de las universidades. Entonces, si cogemos esta propuesta de Grage, nos podemos encontrar 10 problemas clave que nos llevan a hablar de la seguridad de la información. Fundamental, todo el mundo está temeroso de que precisamente en este contexto de transformación caer en manos de hackers, de piratas, de alguien que nos secuestre nuestro sistema de información y nos deje totalmente bloqueados, ¿no? Como podemos haber visto en la prensa recientemente en algunas universidades, ¿no? Porque esto realmente implica que tenemos que tener una seguridad de la información, una seguridad tecnológica de nuestra universidad muy grande. O sea, ya es como conseguir salvaguardar este campo digital, que es mucho más difícil de salvaguardar que lo que puede ser un campo físico. También está el tema de la privacidad, otro de los grandes retos, precisamente cómo hacer un uso ético dentro de las analíticas de datos, ya sea para el aprendizaje, ya sea para nuestro gobierno académico, de estos datos que tocan elementos personales, ¿no? Entonces, ¿cómo saber dónde está el límite entre lo que puede ser un dato útil para poder tomar unas decisiones y la privacidad de las personas? Es una línea muy fina que nos puede llevar a veces a traspasarla sin querer y por tanto, vulnerar un derecho fundamental como es el de la privacidad. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos, como comentaba antes, es que necesitamos tener una financiación sostenible para todo esto. No podemos decir, ahora tengo dinero, invierto, compro una tecnología y ya me olvido de ella, ¿no? Es que vamos a tener que incorporar un avance tecnológico, nos va a implicar que el sostenimiento de ese avance tecnológico ya se convierte en algo que nos va a acompañar ya casi de por vida, porque quizá cuando esa tecnología que haya quedado obsoleta se esté cambiando por otra nueva que ocupa su lugar. Por lo tanto, si hemos introducido un servicio, va a ser muy duro que le podamos decir a nuestra comunidad, ya no lo tienes, ¿no? Entonces, se me planteaba un caso totalmente real, ¿no? En nuestra universidad, en el contexto de la pandemia, introdujimos un servidor de vídeo para facilitar que todo el profesorado pudiera hacer píldoras de vídeo de una manera muy sencilla, de forma prácticamente autónoma. Y el miedo que algunos profesores lanzaban era, bueno, y esto que nos está dando este año, y el año que viene lo tendremos, nos lo vais a cambiar, todo nuestro esfuerzo se va a perder. Entonces ese miedo existe, ¿no? Precisamente por la volatilidad de las tecnologías. Tiene que haber un concepto de integración digital,
fundamental. O sea, no podemos hablar de islas, todo tiene que tener un sentido, ¿no? Esa interoperabilidad, ese concepto de ecosistema. Que el concepto de sistema de información ha quedado obsoleto. Sistema de información como elemento único, autónomo, cerrado, se traduce en un ecosistema de componentes abiertos, interoperables, ¿no? Que es hacia lo que nos lleva, es una evolución, algo vivo. Por eso el concepto de ecosistema, metáfora de ecosistema. ¿Cómo, además, nos tenemos que centrar cada vez más en el estudiante? Esto es algo que viene de cualquier transformación de los sistemas universitarios, ¿no? El poner el centro en el estudiante, ¿no? Pues mucho más con esto que hablamos de lo importante que son las personas. Mejorar todo lo que son procesos como retener y ayudar a los estudiantes a que completen sus programas, la mejora de la matriculación, alinear las prioridades tecnológicas con las prioridades institucionales, porque no podemos hacer la guerra de la tecnología o de los tecnólogos por un lado y de los que gobiernan la universidad por otro, ¿no? Tiene que estar totalmente integrado, ¿no? Simplificar la administración, transformarla, por lo tanto, como decía antes, todos hemos sentido el hecho de que uso la tecnología y es mucho más complicado hacer un proceso con tecnología que hacerlo como lo hacía antes, que llevaba el papel en mano a no sé dónde y tardaba mucho menos que ahora que me tengo que poner con una herramienta que funciona a veces y no, que me pide cosas rarísimas, que están fuera de lo que es mi proceso natural de hacer las cosas, ¿no? Y la idea de tener alguien que tenga las tecnologías en la cabeza, alguien que esté en el propio equipo de gobierno, ¿no? Que se convierta en el CIO, en alguien que sea capaz de poner, de alinear la dimensión tecnológica con la dimensión de gobierno, ¿no? Entonces, ese concepto quizá pues que yo ocupé en su día en el gobierno de la Universidad de Salamanca como vicerrector de la tecnología. Estos elementos al final los podemos agrupar en cuatro grandes bloques, que es simplificar, sostener, innovar y conducir la transformación digital. Entonces, en esa simplificación, pues hablamos de la integración, hablamos de precisamente la simplificación administrativa. El sostenimiento, hablamos de la seguridad, de la privacidad, de la financiación y, de alguna manera, el de poder tener una idea integral de educación superior. Innovar, todo lo que tiene que ver con el estudiante, centrarnos en él para dar una formación centrada en el estudiante, retenerlo, ayudarle a que termine sus títulos, que haya la menor tasa posible de deserción, ¿no? Y mejorar toda esa forma de matrícula y la conducción, estrategia, liderazgo. Esto lo podríamos transformar en lo que puede ser una hoja de ruta, que yo lo agruparía en cuatro puntos clave, ¿no? Hablaría del gobierno, hablaría de las personas, hablaría de las tecnologías y hablaría de las áreas de servicio. Hablaría precisamente del gobierno, precisamente en esa idea de que tiene que haber unas facilidades de gobierno, de gobernanza de la universidad, que tengan en cuenta, que hagan un alineamiento con las prioridades tecnológicas. Tendría que cambiar las estructuras organizativas. Tendría que tomar decisiones basadas en datos y aumentar la transparencia y gestionar riesgos que tienen que ver precisamente con todo el tema ético, todo el tema de seguridad, todo el tema jurídico, esa reducción de brechas digitales que se dan en mi comunidad universitaria, que a veces pensamos en los estudiantes, pero también en el profesorado, ¿no? Realmente tenemos un profesorado que va a convivir diferentes edades, diferentes momentos de desarrollo de la carrera de ese profesorado, de ese profesor investigador, y que por lo tanto tiene una relación con la tecnología también diferente y por lo tanto que sus competencias tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista de las personas, pues dejarlo muy claro, esto es fundamental. Todo esto tiene que ver con que las personas hagan mejor su trabajo, se sientan mejor. Por lo tanto, lo que tenemos que incorporar es un elemento que ahora es muy importante en cualquier empresa de corte digital,
y que se habla no de la usabilidad de las herramientas software, sino precisamente de la experiencia que tiene que un usuario haciendo uso de una tecnología. Va más allá del concepto de usabilidad. Es esa experiencia, te tienes que sentir bien, tienes que sentir realizado para aceptar esa tecnología. Y por lo tanto, esa aceptación de la tecnología va a estar muy ligada con modelos que pueden ser mucho más complejos. Aquí lo voy a simplificar simplemente en dos dimensiones. En que esa tecnología sea fácil de usarse y que yo perciba que lo que estoy haciendo me es útil. Porque si no lo percibo, lo voy a rechazar. Ya sea fácil o difícil. Es. Si yo entiendo que lo que estoy haciendo no me provoca una, no es útil para mí, lo voy a decir, no lo quiero usar. Por lo tanto, me voy a convertir en alguien en contra del cambio. Claramente, tenemos que cualificar a las personas. Hay que fomentar el desarrollo de las competencias digitales para ello, básicas y avanzadas, de corte transversal y de corte vertical, para poder llevar a cabo esta transformación digital. Y además tenemos que transmitir la idea de que es cualquier usuario, cualquier persona de nuestra comunidad universitaria tiene que tener una identidad, ser consciente de que tiene una identidad digital académica, intra-universidad, intra-institucional y extra-institucional. O sea, tanto dentro de la institución, dentro de nuestras intranets, dentro de nuestros portales de usuario, como fuera de la universidad, cuando se abre precisamente todas las barreras y representamos a nuestra universidad, como yo estoy, por ejemplo, de alguna manera representando a mi universidad en esta conferencia. La inversión en infraestructura, por supuesto, o sea, no vamos a negar, decíamos, lo importante son las personas, pero tenemos que seguir invirtiendo en tecnología física, lógica, servicios en la nube, y que sea de forma sostenible. O sea, buenas inversiones, buenas decisiones a la hora de incorporar esa tecnología. Que sabemos que es muy difícil, que sabemos que apostamos por una tecnología y a lo mejor esa tecnología desaparece en unos años. Y tenemos que intentar, por lo tanto, ir hacia estándares, trabajar con elementos que sean, bueno, fácilmente sustituibles, que no me afecten en un efecto dominó cuando algo desaparece. ¿Y esto dónde lo aplico? Pues a las dimensiones de mi universidad. Necesito tener una administración electrónica para facilitar, para hacer más fácil todo el trámite administrativo, que lo odiamos todos, que es tremendamente pesado, pero que hay que hacerlo. Y las misiones principales, docencia, investigación, transferencia, extensión, una comunicación, esa extensión muchas veces tiene que ver con la propia comunicación, donde esa comunicación puede ser a la propia institución, a la comunidad científica, con un elemento cultural hacia la sociedad también. Entonces, eso es un elemento de apertura, que también eso tenemos que ser conscientes, propios quizá de ese elemento que aparece al lado de investigación, que es el concepto de transferencia. Cada vez más se nos está pidiendo que la universidad abandone esa metáfora o esa visión que tenía la sociedad de la universidad del siglo XX, de una torre de marfil, donde un conjunto de personas que tienen pues unas competencias o se les atribuyen unas competencias cercanas a la sabiduría, se encierran y discuten cosas que solo entienden ellos, ¿no? Entonces, lo que se pide precisamente es que eso se rompa y ese conocimiento fluya y llegue a la propia sociedad, tan necesario como vamos a ver, como luego comentaré en mis reflexiones finales, que hemos visto en este momento de pandemia, donde precisamente tenemos a una sociedad que necesita que le demos más cultura científica para poder discernir, precisamente en un contexto de transformación social de la digitalizada, lo que es falso de lo que es verdadero, ¿no? Eso lo hemos visto mucho en la pandemia. Entonces, esa hoja de ruta completa, en una visión pues, de primera aproximación, la veríamos con esos cuatro ejes en esta figura que he ido de alguna manera desgranando. Muy bien, bueno, pues para ir cerrando la parte más de expositiva y dar pie a que podamos tener unos momentos de debate, simplemente
algunas reflexiones finales, ¿no? Por un lado, es obvio, o sea, el camino para la transformación digital de las universidades ya es imparable. O sea, podemos estar en un grado de madurez mayor, menor, ser más o menos consciente, que nos lleva a esto. Quizá estemos más en ese momento de la digitalización, ya sea más iniciado o más final, o incluso algunas universidades, quizá por su situación, iniciándose en esa digitalización, pero tenemos que ir hacia esa transformación, ¿no? Hacia ese cambio realmente cultural y estratégico. Y para ello es fundamental ese factor de liderazgo, ese factor de estratégico, que solo puede estar en los equipos rectorales y en la delegación que hacen los equipos rectorales de los equipos de canales, de aquellas personas que en una universidad tienen una competencia de gestión. ¿Para qué? Pues para construir una universidad más digital, por supuesto, y de nuevo vuelvo a un osímero, pero que a la vez sea más inclusiva, más participativa y, por lo tanto, más humana. Es decir, la tecnología para fomentar lo que es una universidad mucho más humana. Insisto que parece una contradicción, pero si entendemos con lo que comenzaba mi exposición, es la clave. La transformación digital es para las personas, hecha por personas. Además, en esta transformación hay que conjugar las misiones, tenemos que tener, por lo tanto, representadas todas las misiones de la universidad. La misión educativa, la misión de la investigación, de la creación de conocimiento, la dimensión de dar ese conocimiento, transformarlo en innovaciones hacia el tejido productivo, gracias a este paradigma de lo abierto, que se puedan crear flujos de transferencia y de co-creación de conocimiento entre las instituciones de educación superior y con empresas, con tejido productivo, con las administraciones públicas, y en un contexto en el que no tiene que haber fronteras. Uno de los elementos de la digitalización, pues claramente es la ruptura de las fronteras, la capacidad de poder colaborar unos con otros de una manera muy, muy, muy simple. Lo decía hace un momento, ¿no? Además, la pandemia ha supuesto un punto de inflexión en la percepción que se tiene desde el punto de vista de la sociedad de ese conocimiento y de los avances científicos, ¿no? Y, por lo tanto, no podemos quedarnos con estos avances dentro de la universidad, ¿no? Tenemos que intentar transmitirlos, explicarlos, no con palabras técnicas, sino con las palabras que las pueda comprender cualquiera, para que precisamente luchar contra ese falso conocimiento que se está, de alguna manera, acrecentando siempre de forma interesada en esta nueva realidad tecnológica que marca esa interacción social a través de las redes sociales, ¿no? A través de las redes sociales se pueden fomentar y crear todos los bulos del mundo, que siempre hay gente que está dispuesta a seguirlos, a darles eco, aunque se sepa de todas que van en contra del sentido común y que son totalmente falsos. Toda la idea de gobierno abierto de la propia universidad, pues es congruente con todo ese marco que nos están dando los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, no estamos saliendo nada, estamos alineándolo todo, ¿no? Realmente tenemos un marco muy adecuado para poder dar cobertura desde cualquier dimensión ética, moral, de gobierno, de lo que estamos haciendo, ¿no? Con unos retos que van hacia precisamente mejorar el éxito de nuestros estudiantes, tener en cuenta lo que es la salud financiera de las instituciones, lo que tiene que ver precisamente con toda la reputación, la relevancia de las instituciones en un contexto, pues, global, abierto, transparente, y que de alguna manera también, desde un punto de vista sano, plantea una competición externa, ¿no? Porque, como decía antes, igual que rompemos fronteras para colaborar, también rompemos fronteras para que muchas veces podamos captar nuevos miembros de la comunidad en cualquier lugar del mundo. Y simplemente para terminar, y ahora sí que termino, lo prometo, realmente lo que implica
una transformación digital, es un proceso constante de reflexión sobre lo que es una estrategia institucional a corto, medio y largo plazo, donde nos vamos a tener que adaptar a un contexto que es inherentemente cambiante y evolutivo, porque hemos tomado como hilo conductor algo que es inherentemente cambiante y evolutivo, que es la tecnología. Y con esto, bueno, pues agradecer la paciencia de todo el mundo por haberme escuchado durante más o menos esta hora, y quedo a disposición de la organización para llevar a cabo el debate en el tiempo que nos quede y que haga oportuno. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor García Peñalvo, por esta excelente presentación. Creo que compacta muy bien todo este ejercicio de reflexión que hemos venido llevando a cabo desde el día de ayer con nuestras conferencias, ponencias y talleres en torno a lo que significa justamente el tema de la innovación empatado y totalmente relacionado con el tema de la transformación digital, el cambio digital, en relación, por supuesto, con la educación y esos retos o desafíos que suponen para la educación superior. Encuentro, pues, en esta amplia presentación y muy completa varios elementos a rescatar que resultan, pues, totalmente dicientes para nosotros, para también nos aporta mucho para el momento de reflexión en el que nos encontramos como institución, y tiene que ver con la comprensión de esa transformación. Primero, como algo que es imparable, pues que viene ya hace un tiempo, pero que la pandemia nos da un precedente y definitivamente nos permite como acelerar procesos que de repente estaban un poco ralentizados y creo que muy cómodos en términos, por ejemplo, de lo tecnológico. Nos sugirió hacer varias transformaciones y varios cambios para poder articular, pues, de manera adecuada todo el tema educativo, comprender esa transformación como un ecosistema y como un elemento complejo multidimensional que no solamente implica pasar a un componente exclusivamente tecnológico digital, sino que requiere también de esos cambios de paradigmas, porque por un lado está el tema del recurso tecnológico, pero por otro lado está el para qué y el sentido que ese componente tecnológico y digital imprimen las instituciones. Creo que esa reflexión es clave para todos porque finalmente es parte de esa justamente esa transformación que requerimos. Y evidentemente esa orientación que usted nos brinda con respecto a esos elementos claves y esenciales, déjeme recordar los elementos de liderazgo, por ejemplo, la estrategia me parece valiosísimo porque eso de alguna manera refleja ese componente esencial que muy situadamente las instituciones deben generar como tipo de reflexión y conciencia para generar sus propios procesos de transformación. Y allí, doctor, es donde va la primera pregunta que quisiera hacerle. Digamos que no es un secreto, pues, para el mundo en general que países como Colombia tienen ciertamente algunas dificultades en el tema de conectividad, de inclusive financiamiento y recursos para el tema tecnológico en la educación en general y, por supuesto, en la educación superior. ¿Qué hacer o qué privilegiar en este proceso de transformación digital en las instituciones para contar con lo que requerimos y que eso nos sirva, o sea, que ese proceso de transformación sea de largo aliento y que no nos quedemos en el camino hablando, por ejemplo, del tema tecnológico, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que usted comentaba hace un momento en su presentación, que, bueno, de alguna manera tomamos esto, pero ya como la tecnología avanza, pues tan rápidamente nos quedamos rezagados, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacer como institución para que en conjunto podamos considerar esos elementos de transformación que nos permitan seguir avanzando, estar conectados con el mundo, por supuesto, y continuar con un largo aliento en este proceso? Yo creo que la clave está precisamente en esos primeros puntos que marcábamos como fundamentales, ¿no? Yo creo que existe primero una capacidad de liderazgo, una estrategia y un gobierno. Precisamente cuando gobiernas tomas decisiones. Es donde tienes que, se tiene que ver claramente cuál es tu línea.
Si tú no tomas decisiones, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente lo que vas a plantear es que vas a dejar esa toma de decisiones que acaben siendo tomadas por el que las necesita, bajo nivel, y entonces si tienes dinero por un proyecto te compras una tecnología, si no buscas una herramienta que puedas tener acceso de corte libre o digamos que has distraído de algún sitio, y lo que acabas creando precisamente es muchísima disparidad, muchísimo descontrol. Entonces, cuando tú tomas esa decisión desde arriba y vas marcando, sí que puedes plantear, decir, bueno, tomamos decisiones, nos tenemos que integrar y tenemos que transmitir por qué lo hacemos. No es gratuito, no se trata de que yo prohíba que utilice alguien algo, sino decir, esto es lo que soportamos, lo que realmente como institución podemos hacer, ¿no? Entonces, es fundamental esto, y a la hora de tener en cuenta esa estrategia, tú tienes que ver cuáles son tus fuentes de financiación y tus fuentes de inversión y cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Existe, por lo tanto, también incluso una integración o un diálogo con los poderes políticos, ¿no? Especialmente en aquellos casos de las universidades que son públicas, donde tiene que verse como a nivel país cómo eso también se tiene que favorecer, ¿no? Y se tiene que haber aprendido, deberíamos haber aprendido de cómo la población de un país que se ha visto mermada en su conectividad pues queda rezagada, ¿no? Entonces, desde un punto de vista ético, cualquier gobierno debería tener esto en cuenta. Y no quiero poner a ningún caso, a ningún país como ejemplo, ¿no? Entonces, por eso voy a poner incluso lo que puede suceder en un país como España, que se puede plantear, bueno, pues un país que está avanzado, que tiene una política de tecnológica y de inversiones y de tal. Pues en nuestro propio país existen zonas donde, por lo que llamamos la España vaciada, porque hay muy poca población, es muy poco rentable para las empresas de conectividad hacer un despliegue de estos medios, ¿no? Y entonces eso, los niños, las personas que viven allí, pues se ven con una situación de desamparo y de desigualdad, que lo que va a provocar es precisamente que aquello que está más despoblado, en lugar de atraer población, pues migren hacia los núcleos más poblados, porque es donde van a poder desarrollarse y van a tener su oportunidad, ¿no? Eso, llevémoslo cada uno a nuestra realidad, y en Latinoamérica sabemos que hay muchas zonas de desigualdad entre las ciudades, regiones más aisladas, donde es difícil, pues sucede esto, ¿no? Entonces, tiene que haber también un compromiso y un diálogo con para que esa política de inversión nacional también lleve a dar esas oportunidades. Pero claramente tiene que estar a ese nivel. La transformación no se va a dar si no tenemos una implicación del nivel político y de gobierno. Llamémosle al nivel que queramos, al nivel de una institución y a un nivel fuera de la institución si es necesario. Estás muteada. Bien, tenemos otra pregunta que nos hacen desde el chat. Tiene que ver con cómo trabajar en interacción con actores externos a la universidad en la transformación digital. ¿Cómo hacer concadenamiento este proceso? Bueno, yo creo que eso es algo muy interesante, precisamente porque no podemos vivir como un contexto cerrado, ¿no? Yo hablaba antes del nivel de diálogo político-gobierno de la universidad, pero también hay que incorporar a otros agentes, al tejido productivo, a las administraciones públicas, a las ONGs. Realmente hay muchas formas de poder integrar y de poder trabajar conjunto, ¿no? Ahora mismo todo lo que pueden ser convocatorias de proyectos nos pueden llevar de la mano en una investigación aplicada para poder hacer intervenciones o poder contar con ese tejido productivo. Elementos de, por ejemplo, en docencia, con aproximaciones a aprendizaje-servicio, donde desde las propias competencias que estamos desarrollando en la docencia intentamos que lleguen a la sociedad, llevando a nuestros propios estudiantes a que hagan una acción solidaria en algún sitio. Entonces, hay muchas maneras, y de nuevo lo que necesitamos es el marco para poder llevarlas a cabo. Así es. Una pregunta más a nivel institucional. Pues si bien vimos que la gobernanza o el gobierno pues es
un actor clave en el proceso de transformación, pues definitivamente hay algunas circunstancias que se generan como barreras o dificultades. La pregunta en ese sentido es, ¿cuáles serían esas barreras que deben superar los directivos de instituciones educativas para lograr un proceso de transformación digital auténtico, real y, pues, por supuesto, sostenible? Ahora, lo primero, estrategia. Segundo, comunicar la estrategia. O sea, muchas veces creemos que porque en el nivel directivo se nos haya ocurrido una idea feliz, una estrategia fenomenal, ya está todo hecho. Si no comunicamos, si no la llevamos hasta el último nivel de nuestra institución, no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que todo el mundo la haga suya. Es ese proceso de arriba a abajo en el que yo te voy a dar el marco, pero te tengo que hacer partícipe, te tengo que hacer que sientas que es algo bueno para ti y, por lo tanto, necesito que te involucres. Entonces, muchas veces, ¿dónde fallamos? En la comunicación. Y por eso era también tan importante esa transparencia en la que marcaba qué tipos de perfiles tenemos en una institución. Donde si nosotros pensamos solamente en que vamos a hablar para los innovadores o aquellos que están ansiosos por el cambio, pues es que eso ya los tenemos convencidos. Incluso esa mayoría que llamamos temprana los tenemos convencidos. Pero ¿qué pasa con esa mayoría tardía? ¿O qué pasa con aquellos que van a poner realmente palos en las ruedas? Si yo no comunico, realmente lo que le estoy dando es alas precisamente a todo el que se opone. Entonces hay que intentar transmitir. Desde luego, muchas veces, cuando se hace una estrategia, no puedes pensar que le va a gustar al 100% de las personas. Sabes que tienes que, primero, ser capaz de transmitir, comunicar, y también cuando tu estrategia tenga fallos, ser lo suficientemente humilde para decir, pues aquí tengo fallos, la voy modificando y voy evolucionando mi estrategia, porque insisto en que las universidades son de las instituciones más complejas que hay en cualquier ecosistema social. O sea, somos realmente muy, 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 muy complicadas, especialmente si tenemos un fin público y tenemos una larga trayectoria de existencia. Entonces, ahí se da un conjunto de circunstancias muy, muy complicadas, muy ricas, pero muy complicadas. Bien, iniciando, bueno, como a intermedios de su presentación, usted mencionaba el término madurez cuando hablábamos de transformación digital, cuando mencionaba ese aspecto. Una pregunta que me surgía en ese proceso en el que escuchaba su presentación tenía que ver con qué indicadores podrían ser claves para poder identificar que vamos por un buen camino de esa madurez en la transformación. Pues claro, ahí claramente cuando hacemos una estrategia y tú marcas esa hoja de ruta, tú tienes que marcar unas acciones y tienes que marcar unos indicadores. Entonces tú tienes que ir marcando en función de tus prioridades qué es lo que quieres conseguir. ¿Tú quieres conseguir tener cobertura wifi en todos tus en toda tu universidad? Bueno, pues si no lo tienes ya, que tienes que saber de dónde partes, a dónde quieres llegar y vas marcando unas metas. Si tú quieres plantear el uso de campus virtuales o docencia híbrida, online, blended, como queramos llamarla, pues cuántos usuarios voy teniendo en mi campus virtual, cómo voy ganando de alguna manera. Cuando yo voy planteando sistemas para creación de contenidos, pues cómo va creciendo la cantidad de espacio o consumido en horas de vídeo, en horas de contenido. Entonces yo voy marcando y voy viendo con unos indicadores que me permitan saber, con una foto aproximada, es muy difícil tener el dato fino, pero aproximada sí, es muy, muy sencillo, desde dónde parto, hacia dónde quiero llegar, para ir cogiendo fotos intermedias, ir comparando, ver si me voy alejando o me voy acercando y a qué velocidad. Si yo pensaba que en una política, una hoja de ruta en la que puedo marcarme, por ejemplo, un plan estratégico a 4 o 5 años, pues yo me puedo ir planteando hacer evaluaciones cada año, cada 2 años, de ciertos indicadores para ver cómo me voy aproximando. Y va a depender de mi prioridad. O sea, no es lo mismo una prioridad de penetración, de cobertura, de conectividad, que, por ejemplo,
competencias digitales de mi profesorado, con lo cual tendría que evaluar las competencias digitales de mi profesorado en el momento actual, ir viendo cómo avanza y estableciendo elementos correctores, pues, por ejemplo, cursos de formación que se vayan dando para ir planteando, o cómo voy demostrando esto, es decir, si no solamente con horas de formación, sino que yo voy viendo que las horas de formación se corresponden con que hay más cantidad de recursos electrónicos abiertos en mi universidad, que hay más píldoras de vídeo, que hay más horas de podcast, lo que yo haya establecido como mis elementos prioritarios dentro de lo que voy haciendo. Ok, doctor. Sí, ya. Bueno, aquí hay una pregunta, se la voy a leer textualmente. Esta pregunta va de la siguiente manera. ¿Cómo superar las orientaciones tecnocráticas de la tecnología por la tecnología y las míticas, la tecnología como solución de todos los problemas por vía de nuevas tecnologías? ¿Y cómo no caer en la subutilización de las tecnologías y sus potencialidades? Pues yo creo que al final, prácticamente esta pregunta, yo creo que es la que misma que me planteabas tú al principio, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Con la estrategia y la comunicación de la estrategia. Es decir, esto es lo que yo quiero hacer, la comunico y tengo que transmitir claramente. Si hay una estrategia, ya no es la tecnología por la tecnología. Es decir, se está utilizando se está buscando otros fines que me voy a apoyar en la tecnología para conseguirlos, pero no es la tecnología en sí misma. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros lo que queremos es tener una capacidad de poder impartir clases que las podamos seguir tanto en el aula como desde internet. Pues ese será el objetivo. Yo transmitiré que ese es mi objetivo. Es decir, que yo pueda crear un ambiente mixto, un ambiente híbrido, en el que un docente puede estar en su clase impartiendo, pero si hay una situación de pandemia, una situación en la que no es factible viajar, porque así se ha definido, alguien que pueda seguir la clase desde su casa a través de medios electrónicos lo puede hacer. Entonces el objetivo no es poner una cámara y que haya más cámaras en las aulas. El objetivo es enganchar o dar esa flexibilidad. Entonces ese será mi objetivo. ¿Cómo lo voy a conseguir? Utilizando las tecnologías de forma adecuada. No la idea de voy a comprar por comprar cámaras y a ver cómo las uso. Entonces, ese es el cambio de orientación. ¿Y cómo va esto? Porque hay una estrategia. Porque la estrategia lleva acciones, las acciones a indicadores. Como comentábamos antes, es un camino, no improviso. Esto de la tecnología es por la tecnología, es la improvisación. Que sabéis que muchas veces ha dado, por supuesto. Es que venimos todos nos acordamos de las malas experiencias en lugar de las buenas, ¿no? Y todos tenemos algún caso en el que hemos visto que porque había que justificar un pago, porque correspondía a tal, se ha comprado algo, se ha adquirido algo, que después nunca se ha llegado ni siquiera a poner en funcionamiento. Pues doctor García Peñalvo, muchísimas gracias. Muy interesante su presentación, todas estas reflexiones nos dejan, creo que muchos elementos por reflexionar, muchas preguntas por contestarnos como institución y bueno, siempre usted será muy bienvenido en nuestra casa de estudios, en nuestra institución. Muchísimas gracias, doctor García Peñalvo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Como comentaba al principio, siempre es un enorme placer el poder tener un momento para compartir, para reflexionar de forma conjunta, para aprender también de las preguntas, de las reflexiones que se hacen desde los participantes, ¿no? Siempre una pena no poder estar allí en persona, porque esto se enriquece mucho más cuando tenemos luego la capacidad de poder hablar después de la conferencia, etcétera. Pero bueno, también la realidad es esta y también nos cambia, es otro cambio que hemos sufrido, ¿no? Antes era mucho más complicado quizá poder participar en muchos eventos por la disponibilidad del tiempo, los viajes, y esto bueno, pues también nos permite, a través de las tecnologías, el poder compartir de otra manera, si es que no es incompatible con lo anterior. Así es, totalmente. Pues muchísimas gracias y siempre bienvenido.
Bien, continuando, quisiera invitar a quienes están presentes que por favor no se despeguen de nuestro evento. Continuamos en Congreso, los invito a que sigamos con la siguiente conferencia a cargo de la CEO de Acredita, Anabel Lara, con la conferencia Habilidades del Futuro, cuáles son, cómo desarrollarlas y certificarlas digitalmente. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buen resto de Congreso. Hasta luego. Hasta luego, doctor.